Hola a todos. Intenta recordar cuántas operaciones especiales virtuales hiciste con estos personajes, y probablemente serán menos que en la vida real. Así es, GSG-9 es una unidad real de las Fuerzas Especiales de la Policía Federal Alemana. Se formó en 1973 y desde entonces sus miembros realizan entre 50 y 60 misiones al año. Y son misiones de verdad. ¿Detener una amenaza terrorista y liberar a los rehenes? No hay problema. ¿Capturar a espías internacionales y acabar con las bandas del crimen organizado? Fácil. Para ello hay varios escuadrones que incluyen francotiradores, paracaidistas y buzos, literalmente armados hasta los dientes, con cuchillos Glock y lanzagranadas Armbrust. El grupo está dirigido por un solo hombre, el ministro del Interior alemán, que puede enviar al grupo a cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Tal vez este conjunto sea suficiente para aterrorizar al enemigo. ¿Crees que es demasiado ostentoso? Si fuera diferente, las fuerzas iraquíes de operaciones especiales no hubieran recibido el apodo de División Oro. La unidad de élite existe desde 2003, pero sus combatientes han demostrado una y otra vez que pueden estar a la altura de cualquier desafío. En 2005, las fuerzas iraquíes de operaciones especiales se entrenaron en Jordania junto con las fuerzas especiales locales y del ejército estadounidense. Como resultado, se entrenaron 1.440 soldados universales, considerados tan eficaces como la infantería estadounidense. Pues bien, en 2016, la unidad demostró que es muy poderosa. En la feroz batalla por Mosul, las fuerzas iraquíes de operaciones especiales lograron liberar la ciudad de los terroristas, a pesar de que en cada ruina podía esconderse un francotirador o un ametrallador. La misión incluso dio lugar a la película de Netflix Mosul, creada por el guionista de Guerra Mundial Z, Matthew Michael Carnahan. No confiar en la fuerza bruta, sino en el cálculo riguroso, la táctica inteligente y la sorpresa. Este es el principio que guía al legendario Directorio A, más conocido como Grupo Alfa. Creada en 1974, esta unidad antiterrorista de operaciones especiales del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa es conocida mucho más allá de las fronteras de su país. El Grupo Alfa participa en la resolución de los problemas más importantes y complejos de importancia nacional. Asaltaron el Palacio Tajbeg en Afganistán, protegieron a los líderes del Estado en sus viajes de negocio y liberaron rehenes de autobuses, aviones y barcos secuestrados, sin dejar a los criminales ninguna oportunidad. Además, han realizado operaciones exitosas sin disparar un solo tiro. En 1981, miembros del Grupo Alfa convencieron a uno de los terroristas que había tomado una escuela para que se rindiera y desarmaron a otro en un combate cuerpo a cuerpo. Así se ve el entrenamiento de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. No es de extrañar que los soldados se entrenen con tanta intensidad. Además, las Fuerzas de Defensa Aérea y Antimisiles y las Unidades de Operaciones Especiales están subordinadas a la Fuerza Aérea, lo que significa que deben practicar también situaciones terrestres. Hablando de personal, en términos de números y aviones, la Fuerza Aérea de Estados Unidos es la mayor fuerza aérea del mundo, con unos 320.000 efectivos, más de 5.000 aviones y varias docenas de satélites. Pero además de cantidad, la calidad también es muy importante. En la actualidad, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos son consideradas como las más avanzadas tecnológicamente del mundo, lo cual no es sorprendente, dada la presencia de monstruos como los bombarderos Rockwell B-1B Lancer y Northrop B-2A Spirit, el caza de quinta generación Lockheed Martin F-22 y los drones modernos.
puedes salir de debajo de la mesa. Los soldados de las fuerzas especiales chinas, conocidas como Leopardo de las Nieves, solo están entrenando. El escuadrón de solo 400 hombres dedica casi todo su tiempo a ejercicios complejos para prepararse para la lucha contra los terroristas y el crimen organizado. Esto incluye entrenamiento físico, manejo de armas y formación en la conducción de diversos vehículos. Durante mucho tiempo no se supo casi nada de los Leopardos de las Nieves. La unidad se creó en 2002, pero no compartían información con el público. Hoy sabemos que es una de las unidades antiterroristas más jóvenes del mundo. La edad media de sus agentes es de solo 22 años. Pero no creas que son unos niños. Para entrar en la unidad tienes que poder hacer 200 flexiones, 200 abdominales, 100 sentadillas, levantar una barra 200 veces y correr una distancia de 10 kilómetros a campo traviesa con 35 kilogramos a la espalda. Este tipo dudó brevemente ante la puerta, porque si supera la prueba pasará los próximos 5 años realizando entrenamientos agotadores, olvidando su nombre y apellido. Bienvenido a la Legión Extranjera Francesa. Fue fundada por el rey Luis Felipe I el 9 de marzo de 1831, ya que Francia planeaba colonizar Argelia y necesitaba un gran número de soldados para servir en el extranjero. En 1863, 65 de sus hombres se defendieron durante 10 horas contra 3.000 soldados mexicanos, y los 4 supervivientes se lanzaron a luchar contra el enemigo cuerpo a cuerpo. En la actualidad, la Legión Francesa es una unidad de élite de preparación permanente para el combate. Con unos 9.000 efectivos, participa principalmente en operaciones de salvamento, pero también está preparada para llevar a cabo operaciones especiales en entornos difíciles, como la selva impenetrable. ¿Habría servido 007 en el ejército regular? Por supuesto que no. James Bond es un comandante de la Marina Británica, con el mismo rango, por cierto, que Daniel Craig. Pero la historia de los Royal Marines es aún más genial que la de James Bond. Esta unidad fue formada en 1664, y durante más de 3 siglos ha tenido tiempo de luchar literalmente en todo el mundo. Por ejemplo, en la famosa Batalla de Trafalgar, en la que la Marina Real derrotó a las fuerzas navales del emperador Napoleón. En la actualidad, los Royal Marines cuentan con unos 7.750 soldados armados con fusiles de asalto SA-80. Pero durante las complejas operaciones en el agua y en tierra, no solo necesitan saber usar un arma. Durante su formación, cada cadete aprende a sobrevivir en la naturaleza, a leer mapas, a prestar asistencia médica y a reaccionar rápidamente en caso de contaminación química, biológica o radioactiva. Aquí puedes ver a la élite de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Según muchos expertos, esta unidad táctica de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Armada estadounidense es una de las mejor entrenadas y equipadas del mundo. El entrenamiento es muy exigente, la formación física y moral son muy importantes, y solo el 10% de los reclutas superan todas las fases del proceso de selección. ¿Levantarse a las 4 y media de la madrugada y pasar 4 horas en el barro y los charcos? Ese es un día normal para estos soldados. También lo es zambullirse en el fondo de una piscina con las manos y los pies atados. Después de eso, una carrera de obstáculos de 1 kilómetro de duración, con todo el equipo, parece un paseo fácil. Ni que decir tiene que todo esto es esencial para el éxito continuado de las numerosas misiones de combate de los SEAL. Reconocimiento, comunicaciones y eliminación de minas, operaciones de sabotaje y cobertura de la fuerza principal. El ejército de Corea del Sur es uno de los más grandes del mundo, y este país tiene uno de los mayores presupuestos de defensa, por lo que es natural que sus fuerzas militares tengan también una unidad de fuerzas especiales bastante poderosa. Mientras que el servicio regular dura 1 año y 9 meses, en las fuerzas especiales tendrás que servir durante más de 4 años. Los reclutas son sometidos a un entrenamiento extremadamente riguroso para realizar tareas especiales de reconocimiento y estar preparados para operaciones de combate
combate no convencionales. Solo en el primer mes tienen que correr 25 kilómetros por terreno montañoso con una carga de 30 kilogramos, escalar montañas, bucear y sumergirse en agua helada y resistir a los interrogatorios. Incluso ha habido casos trágicos en esta fase. Pero a pesar de ello, eludir el servicio se considera vergonzoso y casi imposible. Incluso los ídolos y los deportistas famosos, como el futbolista del Tottenham, Son Heung-min, cumplen con este deber. ¿Un ejército eficaz y preparado para el combate solo puede estar formado por hombres? Las chicas de las Fuerzas de Defensa de Israel no están de acuerdo. Las mujeres han sido reclutadas desde 1959 y más recientemente se les ha permitido por ley participar en operaciones de combate y han tenido bastante éxito. Por ejemplo, en su primer año de servicio, Dana Ben Ezra se distinguió al eliminar a un infiltrado terrorista. Fue nombrada jefa de escuadra, ascendió a teniente coronel y se convirtió en comandante de batallón de una unidad mixta. También ha habido mujeres tenientes generales en la historia de las FDI. De hecho, hoy en día las mujeres constituyen hasta el 35% del ejército israelí y ocupan bastantes puestos de mando. Por lo que esos simpáticos vídeos son perfectos para despistar al enemigo.